Ayer, precisamente después de haber visto el personaje de Vanessa Bauche, pues empezamos a atar algunos cabos acerca de a quién se refieren con este personaje, Rosy, que le repito, pues es importante dentro de la carrera de Luis Miguel en aquella época. Y atando estos cabos, coincidió en que pues vimos unas fotografías que posteaba mi queridísima Rosy Valeriano, a quien tengo el gusto de conocer desde hace tiempo y quien es una extraordinaria publirrelacionista. Y pues lógicamente por las fotografías que posteó y los textos que posteó, como este de tantos gratos recuerdos de haber trabajado con Mickey cuando se hacía promoción. Esta foto fue en Acapulco en conferencia de lanzamiento de uno de sus CDs. Es la imagen que le estoy mostrando a través de Telefórmula, en donde aparece precisamente Luis Miguel, justo en la época que está presentando la serie ahorita, y Rosy Valeriano detrás de él, como me imagino que estuvo bastantes veces. Bueno, le marco hoy por la mañana a Rosy y le pido que me haga el enorme favor de conversar conmigo esta mañana, y ella accede. Y Rosy, pues para mí es un placer saludarte, de verdad. ¿Cómo estás, Rosy? Gracias por la comunicación. Ay, muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias por la presentación. Y como te comenté hace unos momentos, solo por tratarse de ti es que estoy dando esta entrevista. Yo realmente sí me tocó muchos años vivir, trabajar muy de cerca con Luis Miguel, tener una cercanía él y yo platicando, él de pronto llorando por ciertos temas. Y la verdad es que no me gusta platicarlo mucho porque yo respeto mucho la vida privada de los artistas, y más siendo publirrelacionista. Yo no puedo estar cerca de un artista y años después hablar de él, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que yo te puedo decir de Luis Miguel, que es un gran ser humano. Es uno de los artistas más grandes que ha dado México, independientemente de donde haya nacido él. Se nacionalizó mexicano, se siente mexicano y está rescatando México como plataforma de su carrera. Rosy, señalabas también en una de estas fotografías que posteaste, esta en específico, en donde se anunciaba la serie, decías: si se esperaba más en este capítulo 1 por todo lo que se ha dicho de él, obvio, no esperen que salga lo real. Muchos hablan y pocos saben lo que realmente sucedía. Puedo hacer lista de los pocos que sí, pero por ética no hablaría y es lo correcto. Dos cosas, Rosy. ¿Viste el capítulo de ayer, me imagino, no? Sí, sí lo vi. Sí lo vi, Javier. El personaje de Vanessa Bauche sí está haciendo referencia a tu trabajo con él. ¿Eres tú? Fíjate que esta Rosy no soy yo. Esta Rosy es Rosa María Esquivel, que estuvo muchos años trabajando. Ella le tocó el lanzamiento de Luis Miguel desde Emi Music. Posteriormente, ella se va a trabajar con Luis Rey. Y entro yo en escena porque yo trabajé para Luis Miguel desde Wea, muchos años, cuando él sí hacía promoción. No, porque de ciertos años para a la fecha, lo que él hacía era dar una conferencia, dos entrevistas exclusivas, si acaso, y era todo. Pero a mí sí me tocó ir con él en Siempre en Domingo, me tocó sentarme con él, hacer su biografía, saber qué pensaba de cada canción, qué le inspiraba cada canción. Sí me tocó mucho la convivencia. Yo soy la segunda Rosy. ¿Te tocó el tema a ti de Michael Jackson? Fíjate que no, todo eso le tocó a Rosa María Esquivel. Desafortunadamente Rosy falleció el año pasado, pero creo que ella estaría muy orgullosa de haber sabido que sale en esta serie, porque sí le tocó todo ese conflicto, incluso le tocó el conflicto del cambio hacia Hugo López, porque todo el mundo sabemos que sí, Luis Miguel deja al papá y se va con Hugo López. Así es, así es. ¿De qué año estuviste trabajando con Luis Miguel, Rosy? Ay, fíjate, soy súper mala para las fechas, pero me tocó a partir desde el incondicional, desde el tema del incondicional, hasta los dos romances, y un disco más después del romance. ¿No te hablaron a ti para consultarte acerca de la serie, nada? No, nada, no. Yo creo que esa serie fue hecha muy con mucho secreto, pues, como ha sido la vida de Luis Miguel, ¿no? Así es. Que todo el mundo especula que si hizo esto, que si tal, que si se murió 20 veces, ¿no? Solamente te puedes morir una en realidad, pero es justamente todo esto, estos mitos que envolvían a un gran artista que no tenía mucho contacto con el medio exterior. Por eso ahora me sorprende que él en sus conciertos se acerque, lo dejen, que le toque la mano, que se baje de su auto. O sea, a mí me está sorprendiendo Luis Miguel de ahora. Así es. Es un nuevo Luis Miguel, sin duda alguna, ¿eh? Oye, pero sin duda alguna y de toda su carrera.
¿Trabajaste con su padre de manera directa? Es que yo no tengo muy claros los tiempos tampoco. ¿Ya en la incondicional Luis Miguel estaba con Hugo o seguía con su padre? No, en incondicional ya Luis Miguel estaba con Hugo López. Exactamente. Y ahí fue cuando dio un brinco internacional impresionante. ¿Ya no te tocó conocer a Luisito Rey? Ya no, pero yo creo que este Luisito Rey que se está mostrando es como cualquier manager que se pelea con el artista, uh-huh. ¿no? Que es muy exigente con el artista, que es autoritario con el artista. O sea, no digo que solamente Luis Rey sea así, hay muchos managers que son así. Uh-huh. ¿no? Pero bueno, obviamente como aquí está representado por su propio hijo, así es. El hijo es el que dice, te permito que digan esto de mi papá. Aquí lo que hay que analizar es cómo realmente ve Luis Miguel a su papá, porque él permitió que este Luis Rey se mostrara en la televisión. Entonces esta figura es la que él realmente ve, que es lo importante. Así es lo que más me llama la atención, porque no es una crítica hacia el manager, es una crítica hacia el papá, ¿no? Muestra la relación tan dura, o más bien, muestra lo que Luis Miguel quiere mostrar de su relación padre e hijo, más allá del manager, ¿no? Exacto, y a diferencia, por ejemplo, de Luis Rey, pues no deja de ser su papá, pero Hugo López se convierte en más su amigo. Por eso Luis Miguel estaba más a gusto con Hugo López, porque él se le acercó como amigo. Así le es. Tomaba las opiniones de su carrera como amigo, como un gran manager que fue Hugo López. Bueno, se está mostrando así en la serie, ¿no? De hecho, Hugo López fue quien consagró a Luis Miguel. Exacto. Oye, y tiene un gran mérito. ¿Hasta cuándo estuviste con Luis Miguel, Rosy? Ay, te digo que soy súper mala para las fechas, pero sí te puedo decir básicamente algo que sí quiero que sepa el público. Y usted, tú, por supuesto. Yo en una ocasión estuve con Luis Miguel en su penthouse platicando de una canción, Tengo Todo Ese Tote. Le dije, Luis Miguel, ¿a ti qué te mueve esta canción? Y me dijo, mira, yo de hecho tengo todo excepto a ti, me mueve muchas cosas personales. Yo daría todo lo que tengo, todo, por tener a mi familia unida. Y eso habla de un Luis Miguel consciente de su situación, consciente de la importancia de tener a su familia, mamá, papá, hermanitos, ¿no? Uh-huh. Se habla de un gran ser humano. También por ahí escuché que Víctor Hugo dice que no conocía las cuentas, que él no tenía mucho conocimiento del dinero. Yo te puedo decir que sí. Varias veces me tocó escuchar, mueve tanto de la cuenta azul a la verde, de la amarilla haces el pago de tal. O sea, Luis Miguel estaba consciente de muchas cosas que tal vez la gente no sepa. Pero lo principal es que era un gran ser humano. Así lo recuerdo yo. Llorando me dijo, yo daría todo por tener a mi familia unida. Quiere decir que si es un Luis Miguel que le interesa tener los lazos familiares. Hay posibilidad de que aparezcas en la serie. Me llama la atención porque a lo mejor esta Rosy que vimos ayer es una mezcla de Rosy, la que nos comentabas que desafortunadamente ya se fue, y tú. Pudiera ser, sí me quedé ayer pensando, porque sí tuve ese acercamiento, Miki tranquilo, Miki todo va a estar bien, muchas situaciones. De hecho, él se sentía, la verdad, muy atacado por los medios de comunicación. Incluso recuerdo una conferencia donde las preguntas difíciles él no las contestaba. Me pasaba los micrófonos y yo me reía. La verdad, porque yo decía, bueno, solamente, por favor, pues hay que respetar la vida privada del cliente. Pero yo creo que en algún momento sí es la mezcla, ¿eh? Yo estoy seguro. Ser. No es coincidencia que se llame Rosy, ¿eh? Exacto. Y a mí me da... A mí me da la impresión, por lo que vi ayer en esta reunión que esta Rosy tuvo con Hugo López para el tema de Michael Jackson, que Rosy va a seguir trabajando con Hugo López durante la serie. Probablemente la serie ocupe este personaje de Rosy, mezclando un poco el trabajo de las dos Rosys en esta época de Luis Miguel. Así es que seguramente va a haber mucho de ti en este personaje. Rosy, te agradezco la pausa comercial, te agradezco la paciencia en la pausa, Rosy, que sigas conversando con nosotros. Aquí estoy a tus órdenes, Javier. Oye, Rosy, me comentabas algo antes de la pausa comercial importante. ¿Rosy? Sí. Me comentabas algo antes de la pausa comercial importante cuando te decía yo del desarrollo de estas dos Rosys en el personaje.
Exacto. Bueno, sí me tocó bastantes cosas vivir con Nicky muy de cerca, ver cómo realmente es un gran ser humano y un artista que respeta mucho a su público. Él se preparaba mucho para los conciertos, desde su vestuario, tú lo ves impecable, en cada show estrenaba zapatos hechos a su medida, traídos desde Italia. O sea, de verdad tiene una mística para salir él al escenario. Mm. Oye, Rosy, no me quedó claro, por favor especifícame si Luis Miguel tuvo un acercamiento contigo previo a la serie para decirte que todo iba a estar bien. ¿Esto es cierto o no me quedó claro? No, fíjate que no. No, okay. De hecho, esa serie fue hecha como a puerta cerrada, precisamente por los temas que se iban a tratar ahí. Mm. Porque tú sabes que Luis Miguel, hablar de Luis Miguel es hablar de un mito. Ah, bueno, hasta ahora. Y sí. Bueno, y seguirá, porque mucha gente diremos, no se tocan todos los temas. Sobre todo la gente que lo conoció también como tú, ¿no? Exactamente. ¿Qué crees, bueno, que no final... se vaya, ¿qué crees que no se vaya a tocar en esta serie, Rosy? Los temas que él no quiere que se platiquen de él. Que ¿su se mamá? De él. Su mamá, sí. Su mamá. Su mamá es su intocable mamá. Para él, ¿no? Su mamá es intocable para él y yo espero que cuando yo lo haya dejado de ver, hace 10 años o menos, sí, 10 años más o menos, que él la haya encontrado, porque sí tenía, pues con este concepto familiar con el que él vivía, yo deseo que sí la haya encontrado o haya sabido de ella. Esa ha sido la gran cruz de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, la verdad sí. Y el rompimiento con su padre, porque al final, pues, no se perdonaron. Todos sabemos que no se perdonaron. No se vieron. Y pues eso al final del día, como ser humano, lejos de ser artista, pues sí llevas una carga, ¿no? Y más ahora, como te digo, que él está con mucho acercamiento hacia el público. O sea, se nota él en otro aspecto de su vida. Mm. Conociendo a Luis Miguel, Rosy, ¿por qué crees que haya accedido a hacer esta serie y de esta forma, eh? Yo creo que le hicieron una buena propuesta. Le convenía profesionalmente la serie de sus conciertos, su nuevo disco. Y tener esta pantalla que te permiten decir la verdad de tu vida o lo que tú quieras mostrar, porque esa es la realidad. Lo que tú quieres mostrar, te la grabo, te transmitimos, no va a haber preguntas, no vas a ir a la alfombra roja, ok, ¿no? Yo creo que fue un muy buen planteamiento hacia Luis Miguel. ¿Qué otra cosa crees que no se toque en esta serie? ¿Su otro hermano, además de Alex, Sergio? Yo creo que también esos temas son por seguridad, ¿no? Porque yo estoy segura que Luis Miguel tiene contacto con sus hermanos. De hecho, hace poco posteó, hace 2 semanas, una foto con Alejandro. ¿No? Que ha estado muy cerca de él, ¿no? Pero yo creo que pues son los temas que de verdad no puedo tocar, ¿no? Por ética. Sí. Y te entiendo y lo respeto. Por eso eres buena relacionista. Gracias, Javi. De verdad. Rosy, yo aprecio muchísimo de verdad la comunicación. Y ojalá la siga teniendo contigo, aunque sea en privado. Sé que no eres claro mucho de que sí. Sé que no eres mucho de estar dando entrevistas ni de hablar con los medios. No, de verdad, solamente contigo, Javier, y te lo digo hoy, te reitero el agradecimiento, ¿no? Por tratar este tema de Luis Miguel de una manera profesional, ¿no? Y no irnos al morbo, ¿no? Te lo agradezco. Al contrario, como tiene que ser, Rosy. Te mando un fuerte abrazo y me imagino que seguirás posteando imágenes. Debes de tener más fotografías de él, ¿verdad? Sí, tengo muchísimas. De hecho, una foto en una conferencia, esa foto yo no la tenía, sino de pronto apareció, un periodista me la dio. Y de pronto también hay fotos que yo salía con él en revistas. Estaba en algún evento y se acercaban las fans. Mira cómo son las fans. Recuerdo una vez en Acapulco se acercó una chica y me dijo, oye, ¿tú trabajas con Luis Miguel? Le digo, ¿cómo sabes? Ah, porque saliste en la revista Eres de tal fecha. Y yo, mira, pues por ahí irá saliendo también varias historias, ¿no? Que me hacen recordar grandes momentos de haber trabajado con uno de los más grandes artistas de México. Y es un orgullo para mí. Muy bien. Rosy, gracias. Gracias, Javier. Y felicidades, de verdad. Gracias, Javier. Estamos en contacto, Rosy. Gracias. Claro. Gracias. Bueno, es Rosy Valeriano, señoras y señores. Uy. No me da el tiempo para seguir conversando con ella. Imagínense la cantidad de historias que tiene que compartir acerca de Luis Miguel y lo que debe de significar para ella y para la gente cercana a Luis Miguel esta serie. Estarla viendo y estarla calificando, esto sí es cierto, esto no es cierto, esto se mostró por esto. Interesante, ¿no? Interesante. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante esta entrevista con
Rosy, con Rosy Valeriano.